Entre tanto, el número de casos de coronavirus en todo el mundo ha superado ya los 70 millones. Brasil es uno de los países más golpeados por el brote en todo el mundo, con un total de 6,88 millones de casos positivos. Más detalles a continuación. El Imperial College de Reino Unido publicó un estudio a finales de noviembre en el que informaba de que el número de infecciones por COVID-19 en Brasil alcanzó su valor más alto en mayo con 1,3 millones de casos, un fenómeno que puso de relieve que el neocoronavirus estaba de vuelta en Brasil con una alta tasa de transmisión. Al comenzar diciembre, la epidemia de coronavirus mostró claramente una tendencia de empeoramiento. El número de casos confirmados aumentó a diario hasta superar los 50.000. Las estadísticas publicadas por el organismo de investigación del país a principios de diciembre muestran que las tasas de aislamiento en todo el país han vuelto a los niveles preepidémicos, con un promedio inferior al 40%. Los datos publicados por los gobiernos y los institutos de investigación de los estados de São Paulo y Río de Janeiro, duramente golpeados por la pandemia, muestran que a medida que se han relajado las medidas de prevención y control, las personas trabajan y se desplazan con mayor frecuencia. En consecuencia, los grupos más jóvenes son el principal objetivo de las infecciones recientes. De hecho, hay un aumento de pacientes jóvenes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. En un esfuerzo por contener el brote, se están reforzando las medidas de control. El Ministerio de Educación brasileño ha aprobado que las escuelas de todo el país impartan clases online en 2021 debido a la incertidumbre. La ciudad de Río de Janeiro ha anunciado recientemente el cierre de las escuelas. El estado de São Paulo ha anunciado el cierre de los bares del estado antes de las 8 de la tarde. Los restaurantes y tiendas de barrio tampoco podrán vender bebidas alcohólicas después de esta hora. La ciudad de Belo Horizonte, la cuarta más grande de Brasil, también impuso una prohibición de venta de alcohol a partir de las 7 de la tarde. Los expertos brasileños atribuyen este aumento reciente de nuevos casos a que las personas no cumplen las medidas de distanciamiento social y se reúnen sin medidas de protección sanitaria. A finales de año, las vacaciones y las promociones comerciales aumentan, por lo que la gente acude en masa a lugares concurridos como centros comerciales y playas. CGTN en español.